tardes, amigos de DGSTV. Como saben, este programa es de nuestros alumnos, donde los alumnos son las estrellas. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con este programa con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 103. Bueno, como ya saben, es los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 103. Y bueno, el día de hoy nos vienen a presentar una práctica muy, muy interesante con cosas que podemos encontrar en casa, como ellos nos comentan. Así que bueno, vamos a dar comienzo. ¿Cuál es la práctica que nos van a presentar el día de hoy? Vamos a hablar acerca de los fenómenos electrostáticos. Exactamente, bueno, y antes de poder comenzar con esta práctica, quiero que, bueno, conozcan a los alumnos y a las alumnas que nos acompañan el día de hoy. Así que, bueno, comenzamos por este lado. Mi nombre es Pedro. Mi nombre es Ivette. Mi nombre es Gabriela. Okay. Mi nombre es Guadalupe. ¿Y la profesora? Claudia Patricia. La profesora, disculpe nuevamente. Claudia Patricia. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos el día de hoy. Así que bueno, yo les dejo micrófonos y cámaras para que bueno nos presenten la práctica del día de hoy. Así que bueno, comenzamos. Bueno, primero vamos a hablar sobre los antecedentes de los fenómenos electrostáticos. Todo empezó alrededor del año 600 antes de Cristo, cuando el filósofo griego Tales de Mileto descubrió que si frotaba un trozo de la resina llamada ámbar, ésta adquiría la capacidad de atraer pequeños objetos. Tiempo después, el griego Teofrasto realizó estudios sobre los materiales que eran capaces de producir fenómenos eléctricos y así pudo realizar el primer tratado sobre la electricidad. Pero también que el físico real británico William Gilbert fue el primero en utilizar la palabra electricidad, la cual obtuvo de términos griegos el jesuita italiano Niccolò Cavero analizó diversos experimentos y con ello pudo dar a entender sobre la repulsión entre cuerpos. Oye, pero hacia 1672, Otobón creó la primera máquina electrostática, la cual producía y generaba esta energía. Pero hacia 1707, Francis la mejoró utilizando una esfera de vidrio. Ah, sí, pero también recuerden que en 1733, el francés François Citerin de Dufay propuso la existencia de dos tipos de carga, carga positiva y carga negativa. Pero tiempo después, alrededor del siglo XVIII, se construyeron diferentes instrumentos para la acumulación de cargas y otros para manifestar sus propiedades. A continuación, les vamos a mostrar una práctica que es acerca del electroscopio, porque hay personas que muchas no conocen el electroscopio. Acá como pueden ver, este es el electroscopio. Acá se manipulan las cargas, así como vamos a ver a continuación. Esto se puede hacer con materiales caseros. Vamos a utilizar de un globo y lana. Lo frotamos durante 30 segundos. Y a continuación se va a ver cómo la pequeña lámina de aluminio se mueve. Se pudo notar que se movió muy poco debido a las cargas que el globo le proporciona al tubo de metal. Esto hace que se mueva ligeramente el trozo de lámina de aluminio. Bueno, pero hacia 1785 Charles Coulomb publicó el primer tratado de leyes en el cual había repulsión y atracción de estas energías. A este conjunto de leyes en su honor se les puso la ley de Coulomb. Y durante todo ese siglo posterior sucedieron avances significativos en el estudio de la ciencia, de la electricidad, como son los fenómenos eléctricos dinámicos producidos por cargas en movimientos, derivados desde el interior del material conductor.
Bueno, y antes del año 1832, la mayor parte de los físicos pensaban que la electricidad estática era algo, era diferente su medio de obtención que la de otro tipo de obtención, hasta que Faraday descubrió que esto no era así. Bueno, lo que podemos mencionar de la energía estática es que se produce en el frotamiento de materiales, cuando se frota uno contra el otro. Esto produce una cierta carga de electrones hacia una superficie. Algunos de sus usos de la antes mencionada son los filtros de aire. También los dispositivos suelen dañarse muy fácilmente. Para ello, sus fabricantes usan dispositivos antiestáticos. ¿Alguna vez han visto o les ha llamado la atención que las pipas tienen una cadena? Esta cadena nos sirve como para ir en cuanto a la fricción de las llantas, no se pueda chocar y generar energía estática, que esto podría ocasionar un gran accidente. Bueno, y ahora, después de ya lo mencionado, podemos explicar esto de manera práctica. Primero les voy a mostrar se llaman los hombres saltarines. Los materiales que requerimos es un globo del tamaño y color que se tenga a la mano y unos muñecos de papel china anteriormente construidos. Lo primero que vamos a hacer es frotar durante 30 segundos el globo con la lana. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no lo hacemos con el cabello si de igual forma esto atrae electricidad? Pues la respuesta es que no nos queremos despeinar y de siguiente manera la lana es más productora de electricidad. Aquí podemos ver que un muñequito salió disparado hacia el globo. Esto se debe a que una vez cuando yo froté el globo con la lana, esto se volvió carga negativa, que al momento en el que yo lo puse con los muñequitos, esta se volvió carga positiva. Y como ya sabemos, las cargas contrarias se pueden atraer y por eso sucede este fenómeno. Bueno, Bueno, me voy a convertir en una domadora de serpientes. Los materiales que necesitamos son una pluma y una espiral de papel china, que al igual modo va a ser la serpiente. Voy a frotar sobre 30 segundos sobre la lana esta pluma. Y pues así sucede esto. Me van a preguntar, ¿cómo es que sucedió? Al igual manera que los muñequitos, yo al frotar esta pluma se le adquirieron cargas negativas, los electrones. Y al momento de yo poner esta pluma en el papel se podría decir que tiene una carga positiva. Y como igual manera, las cargas contrarias se atraen. A mí me tocó el del poder sólido. Ácido. Poder ácido. Estos son materiales muy simples que podemos tener a la mano en casa, que ya es un limón, un trozo de cobre y un clip. Estos generan el líquido, el jugo, que genera lo mismo que una pila de control de lo que sea X. Genera casi lo mismo, pero esto llama la atención porque son cosas naturales que se obtienen de la naturaleza. Como ya vieron, los chicos de la escuela secundaria técnica número 103. De la 103 nos vinieron a presentar estos materiales y bueno, ya vieron que hasta domadora de serpientes, el hombre saltarín y bueno, diferentes formas de cómo podemos manejar la
electrostática, perdón. Y bueno, chicos, a ver, cuéntame un poquito más sobre este tema. ¿Por qué, con qué otro material podemos frotar para que podamos tomar carga negativa? ¿Solamente con la lana? No. ¿Con qué otro material? Con el cabello. Con, bueno, pero nos vamos a despeinar, sí, tú lo dijiste. ¿No? ¿Otra forma? Los pantalones también son otro conductor. Okay. En este caso también, bueno, nos demostraron que con el plástico, ¿no? Con el plástico, y bueno, de esta forma aquí con el limón también podemos generar cargas, ¿no? Sí. Okay. Chicos, ¿qué es lo que les gustó de esta práctica? Pues, de estas prácticas, dijeron. Que de manera didáctica podemos aprender y solucionar algunas dudas que se nos pudieron haber generado por simple curiosidad o porque nos llamó la atención el tema. Okay. ¿Qué otras prácticas realizan en esta materia? ¿O qué otras prácticas han realizado que les han llamado la atención y les han gustado? Pues el de... Hay una práctica que se llama aros saltarines y de esta forma también podemos ver cómo las cargas se van pasando de un material a otro. Esta práctica consistía en un globo, inflarlo obviamente, y pues con dos aros de elaborados de papel aluminio, okay. Los colocábamos en la mesa, los aros, y al momento de frotar el globo con la lana o con, como comentaban anteriormente, sobre el pantalón o cosas que en las que se atrae la electricidad, bueno, se frotaba y después se le colocaba a una pequeña distancia de los aros y estos eran atraídos por los electrones. Okay. ¿Qué otra práctica les ha llamado la atención en esta clase? Que la que más recuerden. ¿Ustedes son alumnos de qué grado son? Segundo. Bueno, una que recuerden que hayan realizado en primer grado. O en segundo, la que ustedes. La del globo en el cual se le echaba agua fría y proporcionaba cargas positivas y negativas. Okay. Por allá. También de una manera, pues se podría decir que como antojosa, hicimos con la maestra un estado de que convertimos de líquido a sólido, que era hacer una nieve, que con la fricción se iba generando y tú la podías hacer de lo que quisieras, el sabor que quisieras y tiempo después degustar. Okay, bueno, a ver chicos, retomando un poco la teoría que nos mencionaron hace unos momentos. ¿Quiénes fueron los principales? Bueno, coméntenos y recordándoles a las personas que nos están viendo. ¿Quiénes fueron los principales que empezaron a investigar sobre estas atracciones de los materiales y obviamente las cargas negativas? Fueron los griegos desde la antigüedad. Los griegos, pues ellos se basaban básicamente en lo que veían y no lo experimentaban. Así que todo empezó por el año 600 antes de Cristo. Okay. Y uno de los más mencionados, pues, es Nicolò Cabeo, ya que él con sus experimentos pudo demostrar la atracción que había entre estos cuerpos, ¿no? Okay. Uno también de los más importantes es Charles Coulomb, que fue el primero en publicar un tratado de leyes en el cual se hablaba de la electricidad, también atracción y repulsión de estas energías. Okay. ¿Por este lado? Ah, el francés que pronuncié hace rato. Ok, ¿te olvidó? ¿Te olvidó? Él propuso las dos tipos de carga, que es carga positiva y carga negativa. Ok, bueno chicos, esto es un tema muy importante y lo podemos realizar y practicar con materiales que tenemos en casa. ¿Ustedes qué les prefieren? ¿De manera que les expliquen más la teoría o realizarlo de esta forma de manera dinámica? Pues de las dos formas se puede entender, ¿no? Pero la más entendible es la didáctica, ya que nosotros la interpretamos para así darnos cuenta de cómo
cómo toda esa teoría sí se puede ver reflejada tanto en los experimentos como en la vida cotidiana. Ok, fuera de Guadalupe nos iba a comentar algo. Ah, sí, era casi lo mismo. A ver, nos dinos. Bueno, a mí en lo personal me gusta más de manera práctica, ya que a veces nos suelen aburrir mucho la teoría que nos emplean nuestros maestros, que de la maestra así como que es. ¿Okay? Pero de igual forma se puede aprender de las dos siempre y cuando tú pongas atención. Exactamente. A ver, maestra, ¿usted cómo lleva las clases aquí con los alumnos de la escuela técnica? Es teórico-práctico. Ajá. Primero vemos, normalmente iniciamos con un tema teórico, les preguntamos sobre si conocen el tema. De hecho, este tema ya lo vieron en primaria, ten conocimientos básicos, ¿no? Pero antes no daban la explicación a por qué ocurrían, o sea, sabían que el papelito se levantaba, pero ahora ya ellos ya pueden decir que existen cargas que son atraídas. Exactamente. Bueno, chicos, ya estamos a punto de terminar este programa, pero antes de podernos ir y despedirnos de todas las personas que nos están viendo por DGSTV, ¿cómo se sintieron? ¿Es la primera vez que vienen? Sí. ¿Nervios? Sí. ¿Ya pasaron los nervios? Ya, más, bueno, más o menos. ¿Más o menos? Sí. Se nos olvidan los nombres. Sí. No pasa nada. Okay, muy bien. Bueno, chicos, ¿qué les pareció esta experiencia? Pues es algo único, ya que puedes demostrar que cómo se siente estar enfrente de las cámaras y todos los nervios que quizá algunos conductores sientan. Ok, ¿quién más? A ver, Jacqueline. Ah, claro, pues se siente muy bien, ya que pues te eligen también a ti por ser uno de los más importantes, se podría mencionar así, y es una experiencia bonita porque estás enfrente de cámaras y también experimentas nervios que nunca antes habías experimentado. Pedro, otra vez te había olvidado un nombre. Pues son cosas que uno experimenta dentro de este medio de la secundaria, porque pues casi nunca se presentan esas oportunidades. Exactamente. Ustedes, chicos, son privilegiados porque bueno, tienen la oportunidad de participar en radio o televisión, así que bueno, ya saben, cuando quieran venir ustedes, aquí estamos. Y bueno, a ver, Gaby, ¿qué te pareció esta experiencia? Pues me pareció interesante porque pues podemos compartir con otras personas lo que nuestros maestros de la secundaria técnica número 103 nos enseñan, cómo su forma de trabajo es muy teórica y dinámica para nosotros y podemos mostrarle a las demás personas, pues también pueden aprender cómo trabajamos nosotros y pueden divertirse mucho y pues ya. Bueno chicos, es momento de que ustedes manden saludos a quien ustedes quieran, a sus maestros, familia, hermanos, amigos, lo que ustedes deseen, así que bueno, vamos a comenzar por Pedro. A ver, Pedro, ¿a quién quieres mandar a saludar? Pues a mi mami, que me está viendo más seguro. Okay, ¿cómo se llama tu mamá? Elizabeth. Un saludo a tu mamá Elizabeth. Y al profe de historia, okay. Edgar Salmerón. Ok, un saludo. Ivette. Yo quiero mandar un saludo a nuestro director, el doctor Pequinto Ricardo Gerda Monroy. Ok. Yo le quiero mandar un saludo, pues igual a mi mami, al profesor Juan González Narváez y a la subdirectora Cecilia Pacheco. Ok, Gaby. Lupita. Yo quiero mandar un saludo al profesor de educación física, el maestro más alto, simpático y buena onda de la escuela, y que se llama Fernando Sánchez. Ok, profesora, por favor. Pues a mi compañero Juanito, Juan Guillén. Ok, bueno, yo también quisiera mandar un saludo a todo el personal de la técnica número 103 por la facilidad de que bueno que nos dan para poder presentar este tipo de programas con sus alumnos. Y bueno, ya saben, cuando quieran regresar, chicos, las puertas de esta televisora de DGES Media pueden venir a presentarnos los proyectos que ustedes deseen. Y también un saludo a nuestro director, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el que nos da las facilidades para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Muchísimas gracias, chicos. Así que bueno, vamos a recordarles nuevamente con quién estuvimos el día de hoy. Estuvimos con la Escuela Secundaria Tinca número 103. Hasta la próxima.